El clan Yakuza Neko Kyatsa se especializa en robar gatos de raza pura. En esta noche, un grupo de delincuentes dirigidos por Mojima recibieron una tarea: secuestrar al gato más caro de Roblox, llamado Hello Kitty. En caso de completar con éxito el pedido, su cliente prometió pagar 1,000,000 de Robux. Sin embargo, había sensores de movimiento instalados en la mansión. Saltaron las alarmas y fracasó la operación para robar el gato. Y nuestros pobres secuestradores tuvieron que huir despavoridos del lugar antes de la llegada de los policías. Saltaron rápidamente al ninja móvil, pero incluso antes de que se alejaran, la policía ya los había atrapado. Inició una intensa persecución. Pero incluso cuando ya habían perdido la policía, los secuestradores se habían enfrentado a otra desgracia. El ninja móvil se quedó sin gasolina. Los criminales corrieron al edificio más cercano para escapar de la persecución. En este punto, ya no tenían ningún plan. Solo estaban corriendo sin rumbo hasta el final del edificio y el último piso. Esa noche, Kazuma estaba jugando videojuegos como de costumbre, y su madre estaba cocinando su ramen favorito. La cena estaba casi lista. Solo faltaba escurrir el agua y poner la mesa. Cuando de repente los mafiosos Yakuza irrumpieron en el apartamento. Los bandidos agarraron al niño y comenzaron a amenazar a su madre, impidiéndole hacer cualquier movimiento. Mojima sacó su radio y le pidió a su jefe que los evacuara en helicóptero. Sabía perfectamente que las fuerzas especiales aparecerían en cualquier momento y sería el final para ellos. Kazuma tenía un carácter bastante obstinado. El chico golpeó al delincuente con una ágil patada en sus subitas. En ese momento, la madre de Kazuma agarró un cuchillo de cocina y corrió hacia el ninja. Mojima repelió su ataque sin esfuerzo, y la pobre mujer salió volando por la ventana. El equipo SWAT llegó a escena, totalmente preparado para cualquier tipo de combate. Mojima notó cómo el equipo SWAT entraba al edificio, pero los bandidos tuvieron suerte esta vez, ya que su helicóptero acababa de llegar por ellos. Los ágiles ninjas saltaron por la ventana, pero el tonto de Majima no tenía prisa por escapar. Decidió deshacerse del testigo y molestar a las fuerzas especiales como un bonus. Para ello, el delincuente dejó abierta la estufa de gas y arrojó un tenedor dentro del microondas para que comenzara a tirar chispas. Solo entonces, Majima saltó al helicóptero y los delincuentes lograron escapar con éxito.
El apartamento se llenaba rápidamente de gas. Kazuma se dio cuenta de que si quería sobrevivir, necesitaba hacer algo con urgencia. No había tiempo para pensar. El chico decidió esconderse en el refrigerador. El equipo de fuerzas especiales llegó a la puerta del apartamento. Empezó el asalto. El gas llegó al microondas. Se encendió y una explosión retumbó. Puertas y ventanas volaron en pedazos. Una onda expansiva arrojó el refrigerador fuera del apartamento, que aterrizó exitosamente en un auto de policías. Los policías se sorprendieron mucho cuando vieron a Kazuma saliendo con vida tranquilamente del refrigerador. Por algún milagro, logró sobrevivir. Inmediatamente después del incidente, los agentes llevaron a Kazuma a la comisaría para que testificara. Estaban bastante irritados por su silencio. Los policías guardaban rencor contra el niño, con la esperanza de lidiar con él con sus propios métodos brutales. En el camino, se encontraron con su tienda de donas favorita. Los policías tenían mucha hambre, por lo que decidieron detenerse para tomar un refrigerio. Los dos marranos compraron un montón de donas y ni siquiera pensaron en ofrecerle alguna al pequeño pasajero. Pero aparentemente el chico ni siquiera pensaba en comida, y cuando el policía se acordó de él, ya no estaba ahí. Nuestros valientes servidores de la ley perdieron a su único testigo. Sin su madre, sin un techo sobre su cabeza, Kazuma no sabía qué hacer. Calles sucias, llenas de gente rara y ratas, solo reforzaron ese sentimiento de frustración y desesperación. Y por suerte, empezó a llover. La lluvia se hacía cada vez más fuerte. Las calles se convertían en verdaderos ríos. De repente, un camión enorme pasó junto a Kazuma a una gran velocidad. Una poderosa ola derribó al chico. Y la corriente lo llevó calle abajo, directo al desagüe. Kazuma terminó en las alcantarillas. Allí conoció a un grupo de niños abandonados. Estos niños sucios estaban vestidos con trapos y cocinando kebabs hechos con ratas. El pobre Kazuma estaba temblando del frío. Sin ninguna vergüenza, se acercó al barril para calentarse y sacar su ropa. Los otros chicos comenzaron a hacerle preguntas al invitado no invitado, pero Kazuma permaneció en un silencio total. Precisamente por eso le apodaron Silencioso. Los chicos de la alcantarilla eran mucho más amables que los policías. Era la primera vez que Kazuma probaba una rata, pero a juzgar por su reacción, creo que no le gustó mucho. Como parte de esta pandilla de niños sin hogar, Silencioso comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo criminal. Empezó con algo ligero, como robar comida de las tiendas, e incluso carteras y bolsos. Con cada nuevo robo, Silencioso ganaba autoridad entre sus camaradas sin hogar. Con el tiempo, se acostumbraron al hecho de que el chico siempre estuviera callado y no mostrara ninguna emoción. Esa noche, los chicos decidieron robar la fábrica de sneakers en Roblox. Se colaron haciendo un agujero en la valla. Por suerte, no fue tan difícil con la ayuda de unas pinzas. Los chicos se acercaron sigilosamente a la puerta del servicio. Rompieron cuidadosamente la puerta con la palanca y pudieron entrar. Nuestros ladrones sin hogar entraron al taller principal de la fábrica. Se les metió una gran cantidad de chocolate en la cabeza.
Los muchachos no podían creer lo que veían. ¿Esto realmente les estaba pasando a ellos? Para chicos como estos, es un verdadero paraíso. Mientras los muchachos celebraban y disfrutaban de su logro, Silencioso evaluaba la situación, sin emociones, como de costumbre. Justo en ese instante, uno de los guardias estaba realizando una patrulla planificada del territorio. Una puerta entreabierta de la entrada de servicio le pareció bastante sospechosa. El guardia decidió revisar las instalaciones internas de la planta. Allí encontró a estos chicos que estaban a punto de robar sneakers. ¡El hombre estaba furioso! Sin pensarlo demasiado, lanzó a su perro guardián sobre ellos. Los ladrones comenzaron a dispersarse en todas direcciones. Uno de ellos tuvo mala suerte. El perro lo agarró por las pompas. Silencioso escuchó que se estaba produciendo algún tipo de conmoción. El tipo miró lentamente desde detrás de su refugio y vio que su camarada estaba en problemas. Silencioso distrajo al perro con la ayuda de un sneaker. Su amigo logró escapar, pero el perro corrió tras Silencioso. Afortunadamente, con un certero lanzamiento, Silencioso puso en marcha la cinta transportadora y saltó sobre ella como en una cinta para correr. Y comenzó una persecución un poco extraña. El tonto perro no podía entender que estaba corriendo en el mismo lugar. Mientras tanto, el guardia se tomó su tiempo para buscar al resto de los ladrones, dos de los cuales se escondieron en la lámpara y solo observaban al hombre desde arriba. Con otro lanzamiento bien dirigido, nuestro diestro niño logró activar la velocidad máxima del transportador y el perro tonto fue elevado al compartimiento de embalaje y fue empacado en una caja de sneakers. Silencioso fue a buscar a los otros chicos. Caminó con cuidado por la fábrica, girando la cabeza en diferentes direcciones. El chico ni siquiera se dio cuenta de cómo tropezó con el guardia. Trató de esconderse, pero con un certero lanzamiento del bate, Silencioso quedó inmovilizado. El guardia se acercó al intruso derrotado, pero ahora era su turno de recibir una desagradable sorpresa. Los niños abandonados no se dejan unos a otros en problemas. Cuando Silencioso recuperó la conciencia, se dio cuenta de que ya estaba de vuelta en las alcantarillas, en la base de los niños abandonados. Uno de ellos estaba tatuando unos jeroglíficos usando clavo y tinta. Silencioso miró el tatuaje con desconfianza. Resultó que era solo una transcripción que en realidad describía a su personaje, Silencioso. El chico estaba feliz, le encantaba su nuevo tatuaje. En ese momento, otro chico más corrió hacia ellos. Tenía un volante promocional de la recién lanzada PlayStation 2 en sus manos. El niño estaba convencido de que si realmente querían abrirse camino en la vida,
tenían que empezar a trabajar como adultos. Y este chico sugirió robar el almacén de PlayStation. El robo del almacén de PlayStation 2 fue un antes y un después. Marcó el comienzo de varios años de éxito de la pandilla de Silencioso. Poco más tarde, las consolas robadas fueron empeñadas. Fue entonces cuando los chicos comenzaron a ganar sus primeros dineros de verdad. Y todas sus ganancias se dividían equitativamente entre todos. En el tiempo de lanzamiento de la PlayStation 3, todos se compraron ropa bonita y a la moda. Anduvieron en bicicleta por las calles de Roblox. Cuando salió la Play 4, los muchachos de la pandilla de Silencioso ya conducían autos geniales. Y eso fue un gran éxito para los antiguos niños comedores de las ratas. Ahora se consideraban ricos en Roblox. Además, cada miembro de la pandilla se hizo un tatuaje, como el que tenía Silencioso, solo que con sus propios apodos, Funky, Ember y Brawler. Por esos tiempos, los chicos se compraron un enorme Jeep, además de su propia cabaña en la que establecieron un almacén para todas las PlayStation 5 robadas. La pandilla ya estaba operando a gran escala, haciendo entregas de consolas al por mayor desde Roblox hasta Minecraft. Todas las transacciones eran realizadas en la Deep Web. Mientras Silencioso trabajaba duro, el resto de los chicos solo estaba jugando. Joker simplemente se sentó y bebió Bloxicola. Ember lanzó dardos. Y Brawler perfeccionó sus habilidades de combate. De repente, una orden apareció en pantalla. Era de un usuario cuyo nickname era HelloKitty666. El tipo ofreció 500.000 Robux por secuestrar a un gato extraño. Silencioso se sorprendió. Inmediatamente reunió a todos para discutir el pedido potencial. Medio millón de Robux por robar un gato sonaba como un trato brillante para Brawler y Funky. Ember y Silencioso no compartían la alegría de sus camaradas. Ember creía que este encargo no era del todo para ellos. Y Silencioso, prudente, sabía perfectamente que no todo era tan sencillo con este trabajo. El tipo se sentó sopesando todos los pros y contras. Durante todos estos años, Mojima y sus cómplices del clan Neko Kyatsa han intentado sin éxito secuestrar a la gata Hello Kitty. Los dueños de la gata estaban cansados de que quisieran robarla, por lo que contrataron un equipo para que pudieran impedirlo, lleno de guardias ninja y de láseres alrededor de la pequeña gatita. Todo por la seguridad de Hello Kitty. Los propios secuestradores no creían que alguna vez podrían robar a la gata. Todo parecía una idea completamente inútil. El jefe del clan Neko Kyatsa estaba muy decepcionado con el fiasco de sus subordinados. Decidió darle a Mojima una última oportunidad, pero si el tipo no lo lograba, estaría arruinado. Desesperanzado, Mojima estaba sentado en un bar bebiendo Bloxicola. Sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, pero de repente una idea le vino a la mente. Todo el mundo criminal de Roblox ha oído hablar de esa banda de jóvenes que se dedicaban al negocio de robo de PlayStation. Mojima sacó su teléfono y buscó en toda la Deep Web para ofrecerle a los ladrones destacados robar a Hello Kitty. A pesar de que su propia vida estaba en juego, Mojima decidió hacer trampa. En lugar de nombrar un precio de 1 millón de Robux, dijo que solo pagaría 500.000. Decidió quedarse con la mitad para él. Silencioso decidió buscar en Google información sobre la gata Hello Kitty. Los chicos se enteraron de que la Yakuza ha estado tratando de secuestrarla durante muchos años, que un escuadrón especial lo custodiaba
y que hoy la gata participaría en la exhibición de los mejores gatos de Roblox. Funky insistió en que este caso valía la pena y que lo manejarían bien. Silencioso lo pensó todo, y sin embargo decidió ponerse en marcha. Ya tenían un plan bastante decente en su cabeza. El tipo empezó a dibujarlo en la pizarra. Funky, Brawler y Ember se sentaron a examinarlo. Mientras tanto, Hello Kitty estaba en algún lugar de camino a la exposición de gatos. El mismo presidente de Roblox envidiaría tal caravana de guardias. Cuando terminaron de estudiar el plan, los muchachos inmediatamente iniciaron la preparación. Y para empezar, Funky atrapó a un perro callejero. Silencioso había preparado una jaula con un gato de juguete exactamente igual que Hello Kitty, mientras Brawler le llevaba a Silencioso una caña de pescar. Cuando todo estaba listo, Silencioso y su pandilla se dirigieron a la exhibición. Como parte del plan, todos tenían que cumplir su papel. Los gatos más hermosos de todo Roblox se presentarían en esta exposición, pero la que más llamó la atención fue la única e inigualable Hello Kitty. Los chicos llegaban a la sala de exposiciones. Según su plan, se suponía que Ember permanecería en el Jeep como conductor, mientras que el resto de chicos iban a completar las partes del plan que les corresponderían. Brawler tuvo que disfrazarse de mesero y distraer la atención de los visitantes, además de los guardias, con sándwiches gratis. Se suponía que Funky distraería la atención de los guardias de la calle con una conmoción con un perro y una sideración simulada. Obviamente, la parte más difícil y responsable fue hacia Silencioso. En primer lugar, tuvo que subir la jaula con Hello Kitty hasta el techo, utilizando una caña de pescar. Y luego, del mismo modo, reemplazar con otra jaula con un gato de juguete. Como resultado, la operación de secuestro de Hello Kitty fue exitosa. Los guardias personales de la gata ni siquiera se dieron cuenta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
pasa, mano? ¿Qué pasa? Más pronto que tarde, los visitantes de la exposición comenzaron a notar que algo andaba mal con Hello Kitty. Los guardias se dieron cuenta de que mientras comían bocadillos, alguien había reemplazado un gato vivo por uno de juguete. La noticia del secuestro de Hello Kitty enfureció al jefe de las fuerzas especiales del gato. Tuvieron que actuar de inmediato. Después de tanto esfuerzo, Silencioso y su pandilla regresaron a su guarida. Quedaba un pequeño asunto pendiente. Necesitaban contactar con el cliente de la Deep Web. Los mejores agentes del grupo de seguridad de élite fueron enviados para salvar al gato de las manos de los secuestradores. Además, ya habían identificado la ubicación de Hello Kitty. Las fuerzas especiales gatunas condujeron hasta la guarida de la pandilla de Silencioso. Una camioneta con una ametralladora en el techo se colocó en posición de combate justo frente a la guarida. E incluso cerraron la calle entera. La enorme casa de Silencioso contaba con un buen sistema de seguridad. Y tan pronto como él agendó una cita con el cliente, el sensor detectó un movimiento y sonó la alarma. Y a través de la pantalla, los chicos se dieron cuenta que las fuerzas especiales gatunas se estaban preparando para asaltar su mansión. En ese momento, Silencioso se dio cuenta que un rastreador GPS estaba escondido en el collar del gato, pero ya era muy tarde. La jefa de seguridad de Hello Kitty dio la orden al ametrallador en el techo de la camioneta. La operación Buscar y Destruir comenzó. Pero la pandilla de Silencioso tenía algunos buenos trucos bajo la manga. Entonces, un montón de pequeñas sorpresas esperaban a los detractores. Inmediatamente después de la ametralladora, los destacamentos operativos de las fuerzas especiales entraron en acción. A cada uno se le dio una orden en específico. En ese momento, Brawler y Amber corrieron a defender el segundo piso, mientras que Silencioso y Funky permanecieron en el primer piso y tuvieron que bajar los escudos de la casa. Los agentes del equipo Alpha lograron saltar a la casa antes de que cerraran las persianas. Funky fue atacado. Silencioso escuchó los sonidos de los disparos y voló furioso hacia la habitación. El tipo rápidamente se enfrentó al equipo SWAT.
Pero para su horror, descubrió el cuerpo sin vida de su amigo Funky, tirado en el piso. Los escudos protectores fueron súper efectivos contra el equipo Beta. Los operativos tuvieron que cambiar sus tácticas sobre la marcha. Brawler y Amber se dedicaron a disparar desde el segundo piso al encargado de la ametralladora Gatuna. La jefa de las fuerzas especiales, Masita, estaba completamente conmocionada. Le quedó claro que su plan se estaba derrumbando ante sus ojos. El equipo Beta llegó y se disponía a entrar a la casa por la chimenea. Brawler y Amber escucharon los pasos de sus enemigos sobre sus cabezas. Los chicos decidieron disparar aleatoriamente al techo. Los agentes entrenados de las fuerzas especiales trataron de esquivar las balas, pero después de todo, terminaron muriendo. Justo antes de la muerte, uno de los operativos arrojó una granada a la chimenea. Y por supuesto, los chicos no se esperaban esto. Silencioso, escuchó una explosión en el segundo piso. Recordó que tenía una bolsa entera de granadas en su armario. En el momento en que tuvo las granadas en la mano, a Silencioso se le ocurrió una gran idea. Esta bolsa llena de granadas explotó con un poder inmenso y algunos agentes del equipo SWAT felino fueron neutralizados. Silencioso aún tenía esperanza de encontrar a Brawler y Amber con vida, pero cuando llegó a la habitación de la masacre, se dio cuenta de que no quedaba rastro de ellos. Además, destruyeron todo el stock de PlayStation. El pobre perdió a todos sus amigos y al mismo tiempo, su negocio criminal exitoso. Lo único que le quedaba era un gato tonto que, por supuesto, debía ser entregado al cliente. La jefa de las fuerzas especiales, Masita, logró sobrevivir milagrosamente. Después de recuperarse de una gran explosión ensordecedora, vio un agujero en la pared y corrió hacia la casa en busca del gato. Masita y Silencioso se encontraron cara a cara. La feroz batalla por Hello Kitty había comenzado. Silencioso se preparó para dar el golpe final, pero fue golpeado por la cara bonita de Masita. Obviamente no se le había ocurrido que tal belleza se escondía detrás de la máscara de la cabeza de las fuerzas especiales felinas. Silencioso estaba atónito, no podía acabar con ella. El tipo dejó caer su espada, tomó el gato y corrió a la cocina para abrir un pasaje secreto a las alcantarillas. Específicamente para tales casos de escapes de emergencia, los muchachos tenían un bote a motor en las alcantarillas. Silencioso saltó al bote, encendió el motor y zarpó a encontrarse con el cliente del gato. Poco tiempo después, policías, bomberos y una ambulancia llegaron al lugar de la mansión. Los bomberos apagaban el fuego. Los paramédicos sacaban los cuerpos de los comandos caídos. Y bueno, en cuanto a los policías, dirigidos por el oficial Pedro, lograron arrestar a Masita, quien ya había entrado en razón después de una pelea con Silencioso. Los agentes llevaban a la chica a la estación para el interrogatorio. De repente, dos jeeps de las Fuerzas Especiales Gatunas emergieron por detrás y siguieron a los autos de policía, corriendo a gran velocidad y sin ningún tipo de remordimiento comenzaron a embestir a las patrullas. El oficial Pedro no se lo podía creer. No entendía bien lo que estaba haciendo este cuerpo especial.
Pedro se dio cuenta que necesitaba detenerse y resolver el problema. Cuando el auto de policía se detuvo, los jeeps también redujeron la velocidad y se detuvieron. El oficial Pedro fue a arreglar las cosas con el grupo. Dos agentes operativos de las fuerzas salieron a hablar con él. El policía amenazó con arrestarlos por tal comportamiento en carretera, pero a los protectores del gato no le interesaban sus amenazas. Le dijeron a Pedro que dejara ir a Masita y se olvidara de ellos para siempre. Pedro no podía creer lo que estaba escuchando. Realmente intentaba arrestarlos a todos. Fue en ese momento cuando sonó su teléfono. La llamada era de su propio jefe. Le ordenó a Pedro que dejara salir a la chica. Dijo que se trataba de una orden de algunas personas influyentes y que no era tema de discusión. Pedro no pudo hacer nada. Tuvo que dejar que Masita fuera directamente a las manos de las fuerzas gatunas. Al despedirse, Masita decidió trolearlo un poco. Las fuerzas especiales gatunas se fueron, mientras que el oficial Pedro se quedó con un golpe muy fuerte. La reunión tuvo lugar más tarde, en las zonas industriales en las afueras de la ciudad. Mojima llegó acompañado de dos compañeros yakuza armados. Silencioso, estaba completamente solo y sin armas. Lo único que tenía era el gato. Mojima sonrió con picardía, mientras que Silencioso estaba lo más serio posible. Y claramente Silencioso no iba a dar el gato primero. Mojima entendió la insinuación sin palabras del oponente y arrojó el portafolio con Robux hacia Silencioso. Dicho portafolio contenía los Robux cuidadosamente embalados. Silencioso parecía estar bien con eso. El trato estaba cerrado. Inmediatamente después, el gángster yakuza le ofreció a Silencioso un trabajo. Silencioso pensó en eso un momento, pero de hecho se dio cuenta de que no tenía más opciones. El yakuza extendió su mano. En el momento del apretón, Silencioso notó un tatuaje dolorosamente familiar en el brazo de Mojima. Terribles flashbacks surgieron de inmediato en su cabeza. De ese fatídico día en que un bandido con el mismo tatuaje mató a su madre y voló su casa. Kara Thunder, el jefe del clan Yakuza Nekokiatsa, estaba muy, muy feliz. Finalmente, después de todos estos años, Mojima le trajo el gato legendario, Hello Kitty. Cada vez que el viejo la acariciaba, un brillo inusual emanaba del gato. Realmente parecía que estaba ocurriendo algo mágico. Mojima decidió no informarle a Kara Thunder que fue Silencioso quien hizo todo el trabajo por él. El viejo se dio cuenta de que el gato estaba hambriento, maullaba constantemente y la magia había desaparecido. Luego, el jefe le asignó a Mojima una tarea completamente diferente. Ahora tenía que robar un tipo especial de comida para gatos que solo producía Biocat Technologies Corporation. Mojima salió de la cámara de su jefe con una sonrisa astuta en su rostro. En cuanto al viejo, siguió acariciando a Hello Kitty, pero su brillo especial se había ido. Todo este tiempo, Silencioso estuvo esperando a Mojima en la entrada principal del cuartel general de los Yakuza. Estaba parado, soñando despierto en cómo se vengaría por la muerte de su madre. Cuando Mojima salió del edificio,
Lo primero que hizo fue comer una barra de chocolate para animarse un poco, después de una acalorada conversación con su jefe. Mojima era un tipo astuto y no quería arriesgar su propio pellejo, así que decidió darle a Silencioso una tarea casi imposible una vez más. Varios jeeps de las Fuerzas Especiales Gatunas se dirigieron a la sede de Biocat Technologies Corporation. Masita fue a dar una sesión informativa a un grupo de sus superiores. Su oficina principal estaba ubicada en el último piso de un enorme rascacielos, donde el jefe de la corporación estaba esperando a Masita. Mientras tanto, Silencioso acababa de llegar a su destino. El tipo estacionó junto a un montón de basura y comenzó a evaluar cuidadosamente la situación. Resultaba que el territorio de la corporación estaba rodeado por una cerca eléctrica. Para Silencioso, era obvio que era casi imposible entrar. Necesitaba un plan. El chico tenía mucha suerte. Un eco comando solitario patrullaba el área alrededor de la valla. El pobre estaba tan ocupado que se olvidó de ir al baño y no pudo aguantar más. Cuando el patrullero vio un vertedero en el horizonte, rápidamente corrió hacia allí. Silencioso lo estaba siguiendo. El oficial de combate corrió a un montón de basura para aliviar su necesidad en el basurero más cercano. Silencioso sabía perfectamente que su oponente ahora estaba indefenso y que esa era una gran oportunidad para lidiar con él sin hacer mucho esfuerzo. Cuando Silencioso se acercó al puesto de control, el comando no pudo reconocer su rostro, por lo que concluyó que era alguien nuevo. Silencioso asintió afirmativamente y lo dejaron entrar al territorio de la corporación Biocat Technologies. El tipo miró a su alrededor y vio el edificio de laboratorio que necesitaba. Y luego, entró casualmente en busca de esa comida especial para gatos. Solo había una persona en recepción. Vestía una bata blanca. Confundió a Silencioso con uno de los necocomandos que estaba a punto de tomar su turno de patrulla. El chico entró sigilosamente al elevador. Resultaba que el laboratorio en sí estaba ubicado en las profundidades del subsuelo. Mientras todo esto sucedía, el desafortunado patrullero recuperó la conciencia. Estaba bastante molesto con el tipo descarado inaudito. Tenía que informar urgentemente el ataque a sus compañeros soldados, pero le daba bastante vergüenza correr desnudo, así que tuvo que buscar algo de ropa en la basura. Silencioso llegó al complejo de laboratorios subterráneos. Casi de inmediato se topó con un letrero que decía "Comida de Hello Kitty". Sin perder tiempo, nuestro chico fue en esa dirección. Había varias puertas en el pasillo. Silencioso decidió encontrar a la primera que se le pasara a la vista. Y en esa habitación, encontró muchas cápsulas extrañas de propósito desconocido, llenas de un extraño líquido verde. Y gatos inconscientes yacían dentro de cada una de ellas. Silencioso los miró, preguntándose qué estarían haciendo aquí los trabajadores del laboratorio. Fue en ese momento cuando un científico se percató de Silencioso. El tipo no anduvo con rodeos. Con un hábil golpe de la cabeza al científico contra su escritorio, Silencioso envió al pobre hombre a un descanso eterno. Por suerte, había un pedestal con la comida para Hello Kitty justo al lado de los gatos. Todo estaba yendo muy bien. Un comando disfrazado de Pikachu corrió hacia el puesto de control. Su compañero de armas comenzó a burlarse de él, pero Pikachu explicó que el caso era muy serio. El guardia se dio cuenta de que el agresor de Kenji era ese extraño Silencioso recién llegado.
El jefe de seguridad sacó un walkie-talkie y anunció la alarma. Puso a Pikachu en servicio y corrió hacia el laboratorio con sus colegas. Silencioso, caminaba tranquilamente por el pasillo. Estaba seguro de que la tarea ya se había completado, cuando de repente sonó la alarma. El tipo se dio cuenta de que no podría escapar sin ser detectado. Las necofuerzas especiales llegaron al complejo subterráneo del laboratorio. Lo primero que hicieron fue solicitar por radio el bloqueo del elevador. En busca de un intruso, los operativos se dividieron en equipos y fueron a registrar los tres compartimientos principales del complejo. Silencioso se apresuró hacia el ascensor. En el camino se encontró con el primer necocomando. Comenzó una feroz batalla. Una vez más, Silencioso demostró su habilidad con la espada, repeliendo balas usando su katana como escudo. Silencioso vio el letrero del área de recreación y dedujo que debía haber una salida de emergencia en alguna parte. El tipo corrió hacia allá. Una plataforma con un Robocat de combate Flopa 88 descendió del techo. No se podía jugar con un oponente así, por lo que Silencioso decidió no perder el tiempo con él. Corrió directamente hacia el área de recreación. Robocat definió a Silencioso como el objetivo y le disparó un misil autodirigido. El misil volaba justo detrás de Silencioso. Terminó en una trampa, pero afortunadamente logró escapar. El estúpido gato robot continuó la persecución. Silencioso se molestó bastante con todo el alboroto, así que dejó caer un enorme mueble sobre el robot. El chico de verdad creyó que el peligro había terminado. Desafortunadamente, era todo lo contrario. Se encontró con una habitación entera donde creaban a los Robocats. Había dos científicos desprevenidos en la sala de descanso y ambos realmente pensaban que todo era un simulacro, que era una buena excusa para escapar del trabajo. Los dos obviamente se sorprendieron con una gran explosión que les hizo darse cuenta de que esta alarma no era falsa. Silencioso logró escapar del laboratorio en una de las cápsulas de rescate. La tarea estaba completa. Solo necesitaba llegar a la base Yakuza. Mientras todo el laboratorio de Biocat Technologies estaba en completo caos, el CEO de la corporación, Hideo Miyamoto, regañaba severamente a Masita por haber perdido a Hello Kitty.
Este hombre era el dueño del gato. Hideo Miyamoto estaba a punto de golpear otra vez a Masita, pero de repente sonó su teléfono. Era una llamada del profesor Takeshi. El hombre era un científico a quien silencioso noqueó al golpear su cabeza contra el escritorio. Cuando volvió en sí, le informó a su jefe que un chico de cabello verde le robó un montón de bolsas de comida de Hello Kitty. En ese estado de furia total, el señor Miyamoto presionó el botón en la mesa. Se abrió una escotilla que conducía al túnel de viento de evacuación de emergencia del rascacielos. Este viejo malvado le ordenó a sus hombres capturar a Silencioso a toda costa. Masita cayó rapidísimo y en menos de un minuto ya iba a toda velocidad en una moto persiguiendo a un ladrón peliverde. Masita se detuvo junto a Silencioso en uno de los cruces más cercanos. Nuestro viejo conocido oficial Pedro también se unió a la persecución. Silencioso escuchó las sirenas de policía y volteó. Se sorprendió al ver a la misma chica pegado a él. Salir de allí despertó un interés deportivo en el chico. Además, como por arte de magia, había un campo de fútbol en el camino. Masita voló en un gran trampolín y se las arregló para lanzar y unir un insecto rastreador a Silencioso justo en el aire. Solo las fuerzas Neko especiales más entrenadas eran capaces de hacer esos trucos. Los agentes oficiales perdieron el control del vehículo y chocaron contra la motocicleta de Masita a toda velocidad. Por suerte, no hubo daño mortal. El oficial Pedro no se iba a rendir. El policía realmente trató de hacer su trabajo con esfuerzo. Vio a Masita y, por supuesto, la reconoció y trató de arrestarla. Pero como la última vez, recibió una llamada del jefe de policía. Su jefe le ordenó que dejara ir a la chica a pesar de cualquier cosa. Brawler se despertó en la mesa de operaciones. No podía recordar lo que le había pasado. Al parecer, durante el ataque de las fuerzas especiales gatunas, el chico logró sobrevivir. Estaba gravemente herido, pero usó sus últimos esfuerzos para llamar a su viejo amigo, un científico loco llamado Rick. Un portal verde apareció en la mansión. Rick saltó de él. Usó su láser para perforar un agujero en el techo y liberó a Brawler de los escombros. Mientras nuestro amigo yacía inconsciente, Rick logró reemplazar su brazo por uno mecánico. El dispositivo traía dos modos, impacto y vibración. Brawler estaba muy feliz, aunque no entendía muy bien para qué era el segundo modo. Silencioso llegó a la base del clan Nekokiatsa. El guardia de la torre lo vio y volteó a Mojima,
pidiéndole permiso para dejar entrar al chico. Mojima estaba viendo TikTok, se rió de otro chiste malo y dio el visto bueno para abrir la puerta. Silencioso, condujo hacia el territorio de la base. De inmediato, Mojima le preguntó sobre la comida para gatos. El chico le confirmó con calma la finalización de su misión. Mojima estaba muy satisfecho. Gracias a que Silencioso hizo un gran trabajo, la Yakuza decidió presentarle a su jefe, Kara Thunder. Mientras tanto, Masita estaba entrenando en un hangar subterráneo a las Fuerzas Especiales Gatunas. Un sensor conectado a Silencioso reveló la ubicación de Hello Kitty. Y las Fuerzas Especiales revelaron instantáneamente que el gato estaba en algún lugar de la base del clan Yakuza Nekokiatsa. Masita estaba explicando las tácticas de combate. Tenía algunas instrucciones especiales para los Robocats Flopa 88. En medio de esa sesión informativa, el jefe de Biocat Technologies, Hideo Miyamoto, ingresó al hangar. Apenas terminó Masita, el gran empresario comenzó a humillarla frente a todo el mundo. A los comandos les hizo mucha gracia, pero Masita estaba muy avergonzada. Fue entonces que el jefe comenzó a gritarles a los operativos. Les dijo que si no le traían a Hello Kitty, todos estarían acabados. El destacamento de combate de las Fuerzas Especiales Gatunas y los Robocats Flopa 88 partieron para asaltar la base del clan Nekokiatsa. Mojima y Silencioso llegaron a los aposentos del jefe Yakuza. A Kara Thunder no le gustó para nada que el peliverde no se hubiera arrodillado frente a él. Mojima le dijo al jefe que el chico se llamaba Silencioso y que le ayudó a robar la comida para Hello Kitty. Kara Thunder estaba tan emocionado de al fin recibir la tan esperada comida para gatos. Mojima le preguntó a Kara Thunder por qué ese gato Hello Kitty era tan especial. El jefe del clan Yakuza explicó que este gato era el desarrollo más avanzado de Biotech Technology. El gato fue criado artificialmente.
La cuestión era que, cada vez que alguien acariciaba a este gato, una radiación única que podía curar cualquier enfermedad emanaba de él. Y si una persona acariciaba al gato constantemente, le daba el don de la inmortalidad. Pero para que este principio funcionara, el gato necesitaba ser alimentado con comida especial. Mientras tanto, las fuerzas especiales gatunas llegaron a la base Yakuza. La operación salió un poco mal al principio. Masita dio la orden y los Robocats se activaron. Tras los Robocats, las fuerzas especiales gatunas comenzaron el asalto. Los guardias Yakuza en las torres de vigilancia periféricas dieron la alarma. Un Robocat Flopa 88 informó que la tarea se completó con éxito. Cuando de repente, un loco kamikaze Yakuza saltó por la ventana del edificio, todo cubierto de explosivos. Masita dio la orden de entrar al edificio. Kara Thunder y Mojima no sospechaban nada. Solo estaban acariciando a Hello Kitty juntos. Fue en ese momento que alguien les informó que la base estaba siendo atacada. Se recibió el informe de que todos los soldados de asalto habían caído. El rastreador mostraba que el objetivo se movía en el techo. Mojima decidió tomar medidas extremas para salvar su pellejo. La vida del gato era la máxima prioridad, por eso Masita tuvo que rendirse. Las fuerzas especiales encontraron la base debido al rastreador GPS conectado a silencioso. Silencioso no pudo encontrar ninguna excusa para eso. Un guardia fronterizo mexicano estaba sentado en su escritorio viendo la serie del momento. De repente, un objeto no identificado apareció en la pantalla del radar. El guardia dio la alarma.
Dos helicópteros del servicio fronterizo despegaron para detener a los infractores. Al parecer, el helicóptero de Cara Thunder era quien perturbaba toda la base. Los guardias fronterizos intentaron ponerse en contacto, llamando su atención sobre el hecho de la violación de las fronteras y exigiendo volar de regreso. Mojima le ordenó al piloto que acelerara, mientras que Masita y Silencioso tenían que dirigirse a la salida. El gángster le dijo al piloto del helicóptero que le diera a los guardias fronterizos un mensaje, que tenían rehenes a bordo. El piloto le dijo a los guardias que se largaran de allí. De lo contrario, enfrentarían las consecuencias. Los guardias fronterizos mexicanos tuvieron que cumplir las condiciones de los bandidos. Los helicópteros volaron de regreso al barco fronterizo. Cara Thunder elogió a Mojima por hacer un gran trabajo. En general, fue una buena idea llevar a Silencioso y Masita con él. Más pronto que tarde, el helicóptero Yakuza llegó a la isla donde se encontraba la base secreta del clan Nekokiatsa. Cuando todos desembarcaron, Silencioso y Masita fueron inmediatamente llevados a prisión. Brawler estaba más que satisfecho. No podía dejar de jugar con su mano mecánica recién obtenida. Pero en un momento recordó a su viejo amigo Silencioso. La solicitud de Brawler fue pan comido para nuestro amigo Rick. Rick solo tardó unos minutos en identificar la ubicación exacta de Silencioso. Estaba en una isla lejana en las aguas territoriales mexicanas. Brawler le pidió a Rick que lo enviara a la isla. Con la ayuda de la pistola de portales, Rick abrió un portal. Y Brawler fue a ayudar a su amigo. El científico confundió un poco las coordenadas, por lo que la salida del portal se abrió sobre el océano abierto entre dos islas. Brawler tuvo que elegir a qué isla navegar. El tipo encendió el modo vibración de mano y navegó hacia una de las islas como un bote a motor. El sobrino de Cara Thunder, el profesor Donnie, vivía y trabajaba en el sótano de la sede de los Yakuza. Este chico rarito, Donnie, estaba involucrado en una serie de extrañas investigaciones utilizando el dinero de su viejo tío. Cara Thunder le dio a su sobrino la tarea de crear una réplica exacta de la comida de Hello Kitty. Donnie le prometió a su tío que se ocuparía del asunto sin ningún problema.
A todo esto, Brawler había llegado a la costa de la isla. Y qué sorpresa fue cuando vio a la tribu antigua de pueblos originarios de Minecraft. No tenía idea de que aún vivían ahí. No estaban contentos con el invitado no invitado. Brawler se dio cuenta de que no tenía otra opción que luchar. Sin embargo, el chico se inquietó y en lugar del modo de combate encendió el vibrador. Cuando los indígenas vieron la mano de Brawler, todos arrojaron sus armas apresuradamente y comenzaron a arrodillarse frente a él. El chamán anunció que la profecía se había hecho realidad. Llevaban 1000 años esperando que un extraño con mano de hierro viniera a salvarlos de las penas. Naturalmente, era muy aburrido estar encerrado en prisión. Entonces, Masita creyó que era una buena idea hablar con Silencioso, pero Silencioso la ignoraba. Eso le molestó mucho. Era hora de almuerzo. Los Yakuza trajeron a los prisioneros 2 tazones de una desagradable sopa. Masita se negó rotundamente a comer esa masa rara. Pero los fuertes sonidos de su estómago exhibieron su gran hambre. Silencioso decidió compartir su barra de chocolate con ella. El profesor Donnie procedió a realizar el análisis químico de la composición del alimento de Hello Kitty. Cuando se conocía la composición de la comida original, Donnie creó un duplicado en una impresora 3D especial. Hubo algún tipo de error en el proceso de impresión, pero Donnie decidió hacer la vista gorda ante detalle tan mínimo. La impresión estaba completa. Estaba lista la copia química de la comida de Hello Kitty. Y llegó la noche. Hacía mucho frío para que Masita pudiera dormir tranquila. Silencioso no podía conciliar el sueño entre tanta queja de la chica y la tapó con su camisa para que la pobre entrara en calor. Brawler realmente disfrutaba su nueva posición en el pueblo indígena maya. Se sintió honrado y respetado allí. Y fue algo grande para él, dado que nunca había sentido eso en su vida.
Pero cuando llegó la mañana, recordó que en realidad había volado hasta ahí para encontrar a su amigo. Brawler no pudo quedarse, así que dejó todo lo que quería y nadó hacia la otra isla. Mientras tanto, Mojima informó a todos los demás Yakuza de la Orden de Kara Thunder de organizar un almuerzo festivo. Los Yakuza felizmente se dispusieron a preparar la fiesta. A uno de los guardias Yakuza le gustaba pescar en su tiempo libre. Se alegró mucho cuando vio a lo lejos una silueta de un pez gigante. Tal posible captura lo indujo a dejar su puesto y correr a pescar. Nuestro desafortunado pescador sintió todo el peso del modo vibrador de la mano de hierro de Brawler. Masita y Silencioso comenzaban a llevarse bien. Silencioso era todo oídos, escuchando las tristes historias de Masita. Ella estaba quejándose de su jefe, Hideo Miyamoto. Le contaba a Silencioso sobre toda la humillación y el sufrimiento que su quejumbroso y malvado jefe le infligía. El chico escuchó sus historias con comprensión. Después de que Masita terminó su historia, Silencioso tomó una tiza y comenzó a hacer dibujos en la pared, contándole a la chica una historia terrible de cómo Mojima mató a su madre. Masita se dio cuenta de que ella y Silencioso eran muy parecidos y ambos querían venganza. Algo inexplicable comenzó a suceder entre Silencioso y Masita. De repente, se volvieron muy cercanos el uno del otro. Mientras cocinaban el ramen festivo, los bandidos ya habían comenzado a celebrar. El primero en comer fue claramente el protagonista de la historia, una gata mágica, Hello Kitty. El profesor Donnie trajo una porción fresca de la copia química de la comida, específicamente para ella. En cuanto a nuestro equipo, observaba todo desde los arbustos. A Kara Thunder no le daba mucha confianza que la nueva comida tuviera otro color. Donnie no quería admitir que había ocurrido un error. Además, el gato había vaciado todo el cuenco de comida y estaba muy feliz. Kara Thunder decidió ir a lo seguro y le ordenó a Donnie que primero acariciara al gato. Donnie estaba muy consciente de que la comida estaba defectuosa y que literalmente podría tener cualquier efecto. Completamente aterrorizado, el chico comenzó a acariciar al gato. Hello Kitty comenzó a irradiar energía. En lugar de rejuvenecer al chico y tratar sus enfermedades,
el gato convirtió a Donnie en un bebé indefenso. Mientras veía todo esto, a Masita se le ocurrió una gran idea para vengarse de su jefe. Pero Silencioso también quería vengar a su madre. A Masita se le ocurrió un gran plan. Masita sabía que las hojas del arbusto tenían un fuerte efecto laxante, entonces decidió agregar una hoja a la sopa. Luego, de acuerdo con el plan, Brawler y Silencioso tuvieron que ingresar al almacén de armas. Teniendo armas en sus manos, ahora solo tenían que esperar a que la Yakuza comenzara el ramen. Mojima fue el primero en probar la comida. Luego, el resto de la Yakuza lo siguió y comenzó a absorber el guiso. Masita se coló en la habitación de Kara Thunder. El jefe de la Yakuza estaba arrullando al bebé Donnie para que se durmiera. La chica entró en acción. En solo un momento, todos los miembros que comieron el extraño ramen tenían nudos en el estómago. Era imposible aguantar más, así que todos corrieron al baño. Brawler y Silencioso se dieron cuenta de que era el momento perfecto para atacar. Había toda una fila frente al baño. Mojima, siendo un senior en rango, no quería esperar. Así que estaba empujando y golpeando a todos sus camaradas para ser el primero en expulsar el tanque. Ha llegado el momento de la ansiada venganza. Todos esos dolorosos recuerdos del fatídico día se arremolinaban en la cabeza de Silencioso. Silencioso encendió la dinamita y la arrojó directamente al cubículo donde estaba sentado Mojima. Finalmente, el Yakuza obtuvo su merecido. Brawler estaba tan sorprendido cuando Silencioso comenzó a hablar. En ese preciso instante, Masita salió corriendo de la sede con Hello Kitty en brazos. Pero los refuerzos de Yakuza ya corrían detrás de ellos. Brawler tomó una decisión heroica para mantener la línea. Al despedirse de sus amigos, el héroe entró en batalla. Un piloto del helicóptero Yakuza entró corriendo en las cámaras de Kara Thunder. Tenía que despertar al jefe. Kara Thunder se horrorizó al descubrir que el gato no estaba. El piloto del helicóptero le explicó rápidamente que debían abandonar la isla con urgencia. Kara Thunder empezó a llorar como un bebé por la desaparición del gato.
Silencioso y Masita finalmente llegaron a la lancha. Cara Thunder y el bebé Donnie saltaron al helicóptero. La explosión masiva destruyó toda la isla. Masita regresó a la oficina de BioCat Technologies con la intención de entregarle el precioso gato a su odiado jefe. Hideo Miyamoto estaba muy contento. El jefe comenzó a acariciar a su querido gatito. Como siempre, la energía dorada comenzó a emanar del gato. Y de repente, el señor Miyamoto se convirtió en un bebé indefenso. Masita se rió con todo su corazón. Ella finalmente obtuvo una venganza largamente esperada. Con una sensación de logro, la chica evacuó a través del túnel de viento. Y poco después, conducía un descapotable brillante junto con su novio Kazuma, quien, después de estar en silencio durante tanto tiempo, no podía dejar de hablar. Parecía que, otra vez, Brawler sobrevivió milagrosamente. Regresó a la isla de los pueblos originarios, donde fue venerado como un ídolo. Sin duda, las chicas locales también estaban locas por él. Pero esa es otra historia totalmente diferente.